tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Les saluda Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y estamos una vez más en una emisión de su programa Conoce Tus Derechos. Como siempre, saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás el día de hoy? Con toda la actitud, iniciando la semana con nuestro programa Conoce Tus Derechos. Un saludo a todos los chicos, docentes, a todos los padres de familia de las Escuelas Secundarias Técnicas. Y bueno, pues también igualmente, ¿no?, saludamos a todos los amigos de Facebook Live que nos están viendo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Saben que este es su programa, que esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y precisamente en este afán de mejorar los contenidos del programa es como en sinergia con los compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas tenemos invitados. Y así en cada uno de los programas vamos a tener invitados especiales. Y en esta ocasión tenemos a Montserrat Peña Ramírez. Hola, Montse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Y también a José Luis Pérez Herrera. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el tema del día de hoy es derecho a la familia. Este derecho que, bueno, pues lo hemos escuchado mucho. Y más sobre el día de ayer que celebramos el Día Internacional de la Familia. Nat, ¿cómo lo celebramos? Pues mira, de manera muy personal, como es domingo, pues estuve con toda la familia, ya sabes, una comida, algo muy normal, ¿no? Pero sí disfrutando a mis papás, que no veo durante toda la semana porque trabajo, ¿no? Mi hermano estudia, entonces bueno, creo que el domingo fue un buen día para celebrar el Día de la Familia. ¿Y tú, Roger? Pues sí, igualmente en familia, a nosotros nos toca trabajar en un negocio familiar, pero bueno, pues creo que esto también, ¿no?, nos ayuda muchísimo estar, ¿no?, conviviendo en familia. Estamos ahí en la venta, los invitamos, después sale, ¿no?, el comercial, que no es el momento, Nat, pero pues muy a gusto, ¿eh? Y bueno, pues también con los grupos ya de WhatsApp, ¿no?, porque esta tecnología también nos acerca muchísimo, entonces con tíos, tías, pues también ahí felicitándonos en esos espacios, ¿no? Pero bueno, también, Monse, José Luis, ¿cómo se la pasaron ustedes? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Hicieron algo en especial? Pues yo soy una familia de dos. Ok. Sí, sí, precisamente salimos al parque y después a comer pizza. ¡Ah, qué rico! Uh-huh. No, pues muy bien. José Luis. Pues aprovechando que era domingo, visitamos a mi madre, donde nos reunimos con algunos otros hermanos y pues hicimos algunas actividades juntos hasta ya la tarde, pues. Y máxime que pues, mi niño tiene, va a cumplir 18 años el día de mañana, entonces medio celebramos un poquito también ahí su cumpleaños, entonces porque bueno, todavía es niño, ¿no? Claro. De acuerdo a las Naciones Unidas, pues es niño hasta antes de los 18 años, entonces pues es parte de que lo consideremos como niño y disfrutemos momentos en familia. Pues qué bueno que lo celebraron, también de parte de nosotros del programa Conoce Tus Derechos, un fuerte abrazo también para tu hijo. Y bueno, pues vamos a conocer cómo es que surgió esta idea, ¿no? ¿De quién se le ocurrió poder hacer este Día de la Familia, ¿no? ¿Qué fueron los aspectos que consideraron importantes? Entonces, Nat. Sí, mira, vamos a la infografía número 1 que ustedes van a estar viendo en su pantalla. Bueno, el Día de la Familia se celebra el primer domingo de marzo. Y bueno, nace con el objetivo de fomentar la integración y unión familiar, así como resaltar la trascendencia social de la familia y edificar una cultura favorable a ella a través de la educación. Este decreto, ¿no?, presidencial fue impulsado por diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Ok, pues ahí está, ¿no?, la idea que surgió de hace muchos años. Y pues se hacen también diferentes eventos, ¿no? Me parece que por ahí, ¿no?, en Reforma, ¿no?, una carrera de la familia, ¿no?, también que se organiza por ahí. O igual también ir a pedalear, ¿no?, en bicicleta también. Exacto. En familia, salir a los parques, como nos comentaban también Montserrat y José Luis, pues bueno, convivir de otra manera, ¿no? Y recuerden que aquí nos están viendo nuestros amigos, ¿no?, los alumnos de las Escuelas Secundarias Técnicas, ¿no?, los maestros, docentes, que también nos comenten, ¿no?, y nos dejen sus comentarios ahí en la página para que nosotros también podamos conocer ellos cómo celebraron el Día de la Familia.
Sí, déjenoslo en comentarios en Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, y en Twitter, @comicsdh. Y déjame comentarte algo más sobre el Día de la Familia que me parece importante resaltar, que ustedes van a estar viendo en la infografía número 2. Y dice, el Día de la Familia habla del esfuerzo por transmitir valores al núcleo más importante de la sociedad, con la participación del mayor número de entidades posibles, como lo son el gobierno, escuelas, sindicatos, medios de comunicación, grupos religiosos, empresariales. Bueno, el objetivo es resaltar la trascendencia social de la familia. Así es, ¿no? La trascendencia social de la familia, el también que llaman el núcleo básico, ¿no?, de la sociedad. Entonces, bueno, pues vamos a ir platicando. Monse, ¿qué nos puedes compartir de tu familia? Nos decías que son 2 integrantes, ¿no? Entonces, adelante, coméntanos. Bien, mi pequeña tiene 11 años. Okay. Fui madre adolescente. Okay. Sí, pues la pasamos muy bien. Fue una tarde tranquila. Ella, pues, a pesar de que dicen tiene 11 años, pero parece ya es una niña muy alta. Ah, ok. Entonces, pues, se diferenciaba entre en los juegos del parque y pues se veía distinta, ¿no? Pero disfrutaba, era una niña grande. Eso es lo importante, ¿no? Poder disfrutar cada momento, ¿no? Y Monse, además, ¿no?, de tu hija, tus papás, ¿no?, tus tíos, tu familia, ¿están aquí en la Ciudad de México? Sí, ¿o sí, viven sí contigo? Sí, están conmigo, pero el día de ayer nos separamos. Es decir, que decidí pasar la tarde con ella. Cuando pues, ya regreso en la tarde, ya fue una cena tranquila. Qué bien. ¿Ella está cursando qué grado? Sexto. El sexto. Uh-huh. Entonces ya el próximo año estará ya con este sistema, ¿no?, de secundaria, ¿no?, podré decir, y ya estará identificada con todos nuestros amigos de televidentes. Muy bien, Monse, pues ahora platiquemos un poco con José Luis. José Luis, ¿cómo está integrada tu familia? Pues básicamente es mi niño y yo. Ok. Mi niño y yo la mayor parte del tiempo. Entonces, pues eso nos ha dado a valorar más las cosas que pasamos juntos, ¿no? Porque gran parte de lo que se hace, pues lo hacemos juntos la mayor parte del tiempo, precisamente para disfrutarnos uno del otro, ¿no? Pues es bien importante que las familias en esta época estén unidas, ¿no? Porque la unión en la familia puede ser el antídoto para que no existan muchos problemas sociales, ¿no? Claro. Después el antídoto para que los jóvenes sigan una trayectoria de estudio, de trabajo, de un buen matrimonio, que vayan aprendiendo eso en la familia. En algunas ocasiones es difícil, pero bueno, hay que trabajar en ello bastante, ¿no? Así es. Y creo que la labor que hacen ustedes es bien importante, y pues estoy agradecido por estar aquí, poder expresar que la importancia de convivir en familia es algo que puede ayudar socialmente, y pues sabiendo que aunque existen muchas normas donde nos dicen que tenemos derecho a una familia, las circunstancias sociales a veces no nos lo permiten, sin embargo hay que seguir trabajando en ello. Claro. Hay que seguir trabajando en ello. Yo con mi niño ayer pues pasamos gran parte del tiempo juntos, y con algunos hermanos, con mi madre, y pues tratamos de disfrutar lo más que se puede, ¿no? Gracias. Lo más que se puede. Claro, José Luis. Adelante, pues, Nat. Muchísimas gracias a los dos por sus respuestas. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles muy ampliamente, ¿no?, por así decirlo. ¿Ustedes creen que sí, en la familia, bueno, debemos ustedes, a lo mejor como trabajadores, como padres de familia, ¿no?, debemos de fortalecer la familia a lo mejor para tener una mejor sociedad? ¿Quién sea? Definitivamente, creo que la labor que por ejemplo, que hacen organizaciones como ustedes, la labor que hacen los maestros o la misma escuela,
en pro de que se fortalezca el núcleo familiar es básico. Es básico, porque si siendo la familia el núcleo social más importante, si no existe este núcleo, los problemas sociales pueden incrementarse, ¿no? Pueden incrementarse, y lo mismo nos dicen las estadísticas, que las familias mejor integradas tienen mejores resultados a nivel social, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, también aunado un poco a esto, ¿no? Sí es importante a lo mejor que vivamos en familia, pero que también conozcamos, ¿no? Con quién es, con el que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado nosotros desde la comisión y que también hablan artículos, ¿no? A lo mejor en cuestión de educación, de psicología, que muchas veces, pues sí, vivimos con a lo mejor con papá, mamá, ¿no? Con los hijos, ¿no? Pero no sabemos a fondo, ¿no? ¿Cuál es su plan de vida? A lo mejor no sabemos ahorita por qué reto está pasando, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo generan como esta buena convivencia, digamos? No sé, nos decían, pues el domingo nos fuimos al parque a comer pizza, ¿no? A lo mejor ahí pudiste conocer algo más a fondo sobre tu hija. ¿Qué hacen? ¿Van al parque? ¿Se toman un café? ¿Les hacen preguntas? ¿Cómo es la relación? Bueno, en este caso, pues, es una parte de relación madre-hija, pero un tanto también de compañeros, ¿sí? Aquí, bueno, en mi caso, muy particular, la convivencia con mi hija, pues, ha sido, pues, muy armónica, ¿sí? Hemos tratado, hay veces que cuando ella está enojada, pues, actúo diferente, le hago reír, le hago situaciones chuscas para que, pues, de alguna forma, pues, no se genere otro conflicto. Hay veces que, pues, en sus tareas, pues, hay cosas que no comprendo, pero, pues, como decía, usando las tecnologías, tengo grupos con otros maestros, compañeros, y les digo, ayúdenme, le digo, Vicky les da las gracias, ¿no? Sí, es una parte que, bueno, trato de darle un acompañamiento y, bueno, sigo pensando que se sigue predicando con el ejemplo, ¿no? Entonces, hay una parte con ella que trabajo mucho, que es el esfuerzo, ¿no? Incluso ella tiene una frase, pues, muy, muy presente, que para conseguir algo, pues, hay que hacer un gran esfuerzo. Sí. Pues, sí, pues, precisamente, retomando, ¿no?, de algo que nos han estado compartiendo, ¿no? Efectivamente, es este conocimiento, ¿no? Ir conociendo a nuestra familia, ¿no? a nuestros hijos, pero también en la comisión hemos, ¿no?, resaltado también de que a todo derecho corresponde una obligación, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, y dentro de esta obligación es también de informarnos, de conocer. Estamos aquí viendo el banner de la Constitución de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí también se mencionaron, ¿no?, estos derechos, estas obligaciones. Yo les preguntaría también, ¿no?, además, el derecho a la familia es un derecho humano, pero ¿en dónde encontramos, ¿no?, este fundamento? Sí lo sabemos, sí podemos sentirnos familiarizados con estos ordenamientos legales, estas normas, ¿no?, que mencionaba José Luis. ¿En dónde las encontramos? ¿En dónde ustedes las han encontrado, las han buscado o tienen idea de dónde pueda estar este fundamento del derecho a la familia? Fíjate que en el caso de muy particular es mi único hijo, y he estado consciente de que la adolescencia es una etapa sumamente complicada. Entonces hay que hacer ciertas acciones que nos permitan conocernos mejor, ¿no? Por ejemplo, tomamos la decisión de mi hijo y yo de hacer ejercicio juntos, de alguna manera, ¿no? Claro. Porque pues de esa manera pues es una forma de que se motive a hacer algo diferente, ¿no? Obviamente tenemos conocimiento hasta muy reciente de realmente con quién convive, cuál es el nombre de su mejor amigo,
qué tipo de mochila usa, o sea, cosas que te identifican con él, ¿no? Entonces, pero también es importante hacerles ver que, además de que, porque siempre pelean que tienen derechos, de que están los derechos del niño, que está la Convención Mundial del Niño, que está en el caso para ellos, ¿no? Pero que también tenemos que hacerles ver que, como ya lo mencionaste, que también tienen responsabilidades. Quizá no tanto obligaciones, porque sería ya de después de que cumplan la mayoría de edad, pero ahorita, siendo menores de edad, pues tienen responsabilidades. Deberes. Y una de ellas deben de actuar en pro de la familia, de apoyar a la familia. Y afortunadamente, y poco a poco, porque sí es complicado que los adolescentes puedan seguir las reglas tal como son. Entonces hay que estar trabajando mucho sobre ello. Y así como dice la Convención de Mundial del Niño, pues tienen bastantitos derechos, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la escuela, inclusive derecho a la diversión. Es derecho a la diversión, y que muchas familias no consideramos eso, ¿no? Muchas familias creen que con darle comida, quizá darle para la escuela, creen que ya están cumpliendo también con ese derecho, ¿no? Claro. Inclusive ya hubo al artículo 57 de la Convención de los Derechos del Niño, okay. Se adicionó una fracción que es la 22, donde realmente ya le dicen al padre de familia que tiene que actuar más que tiene más que hacer que se cumplan los derechos de los niños, ¿no? Porque a los niños se les hace tan fácil a veces decir ya no quiero ir a la escuela y ya no van. Y el papá a veces dice, pues que él ya decidió no ir a la escuela, siendo que tenemos la obligación como padres de familia de hacer que se cumpla eso, porque si no también quizá en algún momento podamos ser sancionados, ¿no? Así es. Sí, pues no sé. Sí, muchas veces, y justo hablaban, ¿no?, de derecho, a todo derecho una obligación, ¿no? Entonces, Roger, ¿nos podrías comentar a grandes rasgos dónde encontramos a lo mejor este derecho en la Constitución, ¿no?, para que nuestros televidentes a lo mejor sepan dónde pueden encontrarlo? Claro que sí, bueno, pues lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que brevemente nada más se los voy a compartir. En el artículo 16, los hombres y las mujeres a partir de la edad novil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio. Y esta, que es la parte más importante, es la familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Igualmente de ahí se derivan varios documentos, y recordemos que también tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 4 también encontramos este derecho, ¿no?, que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Entonces, de ahí se derivan muchas legislaciones, pero también hay que vivirlas, ¿no? Eso es lo que nos interesa también en este programa, poder comentar cómo es que viven estos derechos, estas legislaciones. Y Monse, bueno, pues nos platicabas, ¿no?, de con tu hija, ¿qué le puedes recomendar a nuestros televidentes, ¿no?, cómo poder estas técnicas o estas estrategias que tú utilizas para conocer a tu hija, para poder estar involucrada en todo lo que le pasa a ella? Pues sí, pues más que nada, pues como padres, como madres, en momentos de crisis, pues el autocontrol. Sí, bien. Porque hay veces que reaccionamos de una manera negativa y pues sí, se afecta a ellos, ¿no? Se afecta a ellos. Y pues como les decía, de manera armónica, pues conocerlos, acercarnos a nuestros hijos. Sí, pequeñas pláticas de 5 minutos han servido para conocer grandes aspectos o grandes aspiraciones que tienen nuestros hijos. Sí, ese conocimiento, ¿no?, del que estamos hablando, acercarnos, ¿no? Porque sí, está muy bien derecho a la familia,
pero si no nos acercamos a ellos y platicamos con ellos, pues no sabemos qué es lo que están viviendo, ¿no? Sí, y vamos a la infografía número 3, donde vamos a ver algunos datos sobre las familias en México. Vamos a ver como cuántas familias hay. Bueno, les traigo unos datos que encontré del INEGI del año pasado, del 2017, donde nos muestran algunas cifras. Dice que en nuestro país hay 28.4 millones de familias, ¿no? Tienen en promedio 4 integrantes cada familia. Bueno, nos dice que 6 de cada 10 jefas o jefes de familia tienen entre 30 a 54 años de edad. Y en 7 de cada 10 el jefe de familia es hombre, y en 3 de cada 10 la jefa de familia es mujer. Bueno, ahí están las estadísticas, sí, aunque sabemos que la diversidad de las familias, de cómo están integradas, es muchísima, ¿no? Y igualmente hay que interesarnos por todos y cada uno de ellos y poder transmitir este mensaje. José Luis, ¿qué nos pudieras compartir a los padres de familia que nos están viendo con respecto también a esta edad, ¿no?, que nos mencionabas, esta edad difícil que es la adolescencia, ¿no?, que transitan en lo que es su secundaria, ¿no?, preparatoria, más o menos, en ese sentido? ¿Cómo le haces tú para poder también tener este contacto y este acercamiento con tu hijo? Es importante que como padres de familia nos acerquemos a la literatura sobre los derechos, tanto los derechos humanos como los derechos del niño, ¿no?, para partir de una base, para que y sobre todo, partiendo de eso, lo más importante es la comunicación. La comunicación que se debe dar entre los miembros de una familia, ya sea una familia nuclear, una familia monoparental, una familia extendida o el tipo de familia que sea, creo que la comunicación es un punto esencial para que la familia esté mejor. Si la familia esté mejor, siendo un grupo social, creo que nuestra sociedad podrá surgir, ¿no? Podrá resurgir y ser cada día mejor. Porque muchos de los problemas que vive nuestra sociedad es precisamente por esa desintegración familiar. Y es difícil luchar contra muchas cosas externas, pero creo que si nos dedicamos y nos esforzamos y nos documentamos, podemos llegar a obtener buenos resultados. Así es, muchas gracias, José Luis. Exactamente, y bueno, también algo muy importante que creo que rescato de los dos padres de familia que el día de hoy nos están acompañando es la capacidad, ¿no?, que debemos tener a lo mejor como padres o como hijos en comunicar, ¿no?, en saber cómo está el otro. Recuerden que en la familia justo es donde se forma el aprender, el empezar a formar hasta construir ciudadanía, ¿no?, porque ahí tenemos que toparnos a lo mejor con los malos hábitos de alguien, ¿no?, que a lo mejor no nos parecen mucho, entonces empezar a cambiarlos, donde se piden las cosas por favor, donde tienes que aprender a pedir permiso y a dar gracias, ¿no? Entonces justo es ahí, ¿no?, donde sí, organizaciones de la sociedad civil, maestros, instituciones gubernamentales, ¿no?, escuelas, tenemos que retomar a lo mejor la importancia, ¿no?, la importancia de la familia, de hacer partícipes a los padres de familia en la educación también de sus hijos. Sí, sí, Nat, precisamente también estos puntos a rescatar, ¿no? Yo también concuerdo contigo que nos hayan tocado la fortuna de conocer a estas dos personas, a estas grandes personas. ¿Por qué me refiero a esto, no? Porque también a Monse, te valoramos muchísimo, ¿no?, eso de que hayas estado con nosotros y que nos hayas compartido que eres madre soltera, ¿no?, muy, muy joven también, y que pues claro que se puede, ¿no?, o sea, se puede, no se truncan los planes, no se truncan los caminos, sino que se puede salir adelante con eso. Y de José Luis, ¿no?, también reconocemos este lado, ¿no?, de la paternidad y este involucramiento. ¿Por qué? Porque igual también nosotros como hombres somos pilar fundamental en la familia, ¿no?, y tenemos que rescatar estos valores, ¿no? Los grandes problemas de la sociedad y digamos que desafortunadamente estas personas que han hecho mucho mal, ¿no?,
pues salieron de algún lado, ¿no? De una familia, ¿no? El Chapo Guzmán salió de una familia, ¿no? O sea, así pudiéramos mencionar a cualquier otro. Entonces, pues poder hacer esa reflexión, esa conciencia de rescatar, ¿no?, los valores de la familia. Vamos a ir concluyendo, el tiempo se nos termina, pero no quisiéramos irnos sin que nos dejaran un último mensaje. Monse, una conclusión, ¿no?, de lo que viviste ayer, ¿no?, de lo que platicaste aquí en el programa y de lo que conociste el día de hoy. Pues sí, es muy importante, como decía José Luis, como padres de familia, que hay veces que nos dejamos o dejamos a un lado la parte del conocimiento hacia lo que son las leyes o los fundamentos sobre la niñez, ¿no?, y también como la responsabilidad como padres. Entonces sí, sería interesante trabajar temas así, como temas de mesa con la familia. Sí, creo que sonaría algo interesante, que aunque hay veces que por el ajetreo, las prisas o exceso de actividades, pues hay veces que nada más tenemos tiempo para el lunch con los hijos, ¿sí? Y pues es algo que en esencia, como decía, son 5 minutos, porque hay veces que en el trayecto de camino a casa, el trabajo a casa o viceversa, son momentos clave para también conocer a nuestros hijos y que nuestros hijos también nos conozcan. Creo que luego a veces estamos más comunicados en WhatsApp o en Facebook, ¿no? Conocemos más ahí que lo que hablamos personalmente con nuestros hijos, ¿no? José Luis. Creo que debemos, como padres de familia y como integrantes de una familia, dar tiempo de calidad. De calidad. A veces no es suficiente que estemos con los hijos. Bueno, a veces estamos más de 5 o 6 horas, pero a lo mejor esas 5 o 6 horas no son de calidad y se vive algo así como superfluo. Entonces, creo que los momentos que estemos con ellos hay que hacerlos de calidad, porque eso va a fortalecer su autoestima, eso va a hacer que el lazo sea más fuerte entre los hijos y los padres, ¿no? Creo que los momentos de calidad son importantes, inclusive la mesa, a veces lo vemos así como que, pues vamos a comer y vemos la comida como algo que se hace por costumbre, pero a veces hasta disfrutar el estar sentados con ellos, el compartir el platillo o la bebida, eso es importante y eso lo valoran creo que todos los seres humanos, ¿no? Y más nuestros hijos que requieren de esos minutos de calidad, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo, pero creo que no nos vamos a rendir, ¿no? Vamos a salir adelante de otra manera, pero sí pensando cada día en que esa relación o esos minutos que estamos con ellos que sean de calidad. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Pues muy importante, yo creo que para ir cerrando ya nuestro programa, Roger, nos quedamos con los minutos a lo mejor que nos proponíamos cerrar, ¿no?, de preguntarle cómo está, ¿no?, aunque sea 5 minutos, pero saber, ¿no?, verlo, saber qué está pensando, ¿no?, pero también darles tiempo de calidad, ¿no? Muchas veces nos decía, pues sí, me paso todo el fin de semana, ¿no?, a lo mejor con la familia, pero pues no sé cómo está el otro, ¿no?, no sé qué está pensando, no sé qué le gusta. Entonces, bueno, darles tiempo de calidad, conocerlos, estar pendientes a lo mejor de los chicos, de los adolescentes, ¿no? A lo mejor, ¿quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes están juntando? ¿Qué redes sociales están visitando? ¿No? ¿Qué páginas web están viendo? Porque, bueno, todo eso hay que recordar que sí nos ayuda a conocerlos y estar pendientes, ¿no? Cierta precaución también ahí, ¿no? Que muchas veces estamos viendo que ciberbullying, ¿no? Varias cuestiones ahí, que como padres de familia, ¿no?, también los docentes deben estar muy, muy pendientes. Y bueno, si tienen ustedes algún problema, ¿no?, llegan a necesitar de alguna orientación jurídica o psicológica, nos pueden contactar ahí en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, estamos a sus órdenes. Nuestros teléfonos son el 5687-5450 y el 5687-5809. Bueno, también estamos muy pendientes de nuestras redes sociales,
Twitter, @comexdh, y Facebook, /Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Nat. Y efectivamente, bueno, se nos termina el tiempo, ¿no? Quisiéramos que duráramos más, porque es interesante conocer esta visión de todos los padres de familia. Recuerden que este es su programa, Conoce Tus Derechos. Vamos a tener, bueno, los invitamos, ¿no?, a que puedan participar con nosotros, a que vengan al programa, también a los alumnos de las escuelas secundarias técnicas, que nos puedan acompañar y compartirnos su visión. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, José Luis, ¿no? Gracias a todas las familias que también nos están viendo, ¿no? Porque recordemos que los papás, los hijos, los tíos, los primos, los abuelitos, todos conformamos una gran familia, a la familia de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que también somos una gran familia, y a la familia de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que hacen posible este programa. Muchísimas gracias a todos ellos, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, también muchísimas gracias, y a todos los que hacen posible. Nos vemos la próxima semana. Gracias.